Buenas tardes. La Secretaría de Educación Pública les da la más cordial bienvenida a la presentación del plan y programas de estudio del modelo educativo para la educación obligatoria. Presiden este evento el maestro Aurelio Antonio Mayer, secretario de Educación Pública. El ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos. La alumna Sofía Caña Subina, alumna de secundaria en Ocosopoautla, Chiapas. El doctor Eduardo Bajoff Escudero, consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. El maestro Jaime Valls Esponda, secretario general ejecutivo de la ANUYES. El senador Raúl Morón Orozco, secretario de la Comisión de Educación del Senado de la República. La diputada Jorgina Gaxiola Ledesma, secretaria de la Comisión de Educación Pública y Servicios Educativos de la Cámara de Diputados. Y el maestro Carlos Mancera Corcuera, consejero presidente de CONAPAS. Saludamos y damos la bienvenida a las autoridades educativas federales y estatales, a los representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, consejeros del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, integrantes de las comisiones de educación en las cámaras de senadores y de diputados. Académicos y especialistas en diversos ámbitos de la educación, directores de escuelas normales públicas en el país, directores de escuelas públicas y particulares, representantes de organismos empresariales, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que hoy nos acompañan. A continuación, los invitamos a ver la proyección del video, proceso de elaboración y de los contenidos del plan y programas de estudio para la educación obligatoria que hoy se presentan. El planteamiento curricular del nuevo modelo educativo tiene como objetivo la educación integral de los niños, niñas y jóvenes, con énfasis en los aprendizajes clave, que son aquellos que les permitirán aprender a lo largo de la vida. Para construir los nuevos planes y programas de estudio, la SEP convocó a maestros y a otros destacados especialistas. Siguiendo las mejores prácticas y las últimas investigaciones sobre el aprendizaje, se buscó menos extensión y más profundidad en los contenidos, conservando aquellos que siguen siendo relevantes. El nuevo currículo de la educación básica se organiza en tres componentes. 1. La formación académica. 2. El desarrollo personal y social. Y 3. La autonomía curricular. 1. Formación académica. Se organiza en tres campos. 1. Lenguaje y comunicación. El lenguaje organiza el pensamiento y es la llave de todos los aprendizajes. Por eso se adoptará un nuevo enfoque en la alfabetización para garantizar que todos los niños y niñas se apropien del lenguaje, es decir, que aprendan a leer con una comprensión profunda y a expresarse con fluidez oralmente y por escrito. Los hablantes de una lengua indígena aprenderán a comunicarse tanto en su lengua materna como en español. 2. Pensamiento matemático. Las matemáticas son una manera poderosa de comprender y modelar el mundo. El reto es que los niños y jóvenes no se contagien del miedo que algunos adultos le tienen a las matemáticas, sino que las entiendan y las disfruten. Por ello, se explorará la utilidad de los aprendizajes más allá de las clases de matemáticas, mediante aplicaciones para la vida cotidiana. Para romper estereotipos de género, una red de científicas e ingenieras destacadas visitarán las escuelas para que cada vez más niñas y jóvenes se interesen por las matemáticas y el estudio de las carreras científicas. 3. Exploración y comprensión del mundo natural y social. En este campo, se deja atrás la simple acumulación de datos y se promueve el desarrollo del pensamiento crítico y la indagación. Esto significa, por ejemplo, que en clase de historia, los estudiantes no se limiten a memorizar fechas y nombres, sino que desarrollen el pensamiento histórico mediante proyectos de investigación a profundidad. 2. El desarrollo personal y social.
Además de la formación académica, la escuela promoverá el desarrollo integral de los alumnos, tanto en lo personal como en lo social. Para ello, este segundo componente curricular se organiza en tres áreas: artes, educación física y educación socioemocional. De esta manera, los estudiantes desarrollarán su creatividad, aprenderán a cuidar su salud y, por primera vez, habrá un espacio en el currículo para que desarrollen habilidades como la confianza en sí mismos y el trabajo en equipo, lo que les permitirá crecer libres y felices. 3. La autonomía curricular. Finalmente, con la autonomía curricular, cada comunidad educativa podrá decidir cómo utilizar una parte determinada de su jornada escolar, ya sea para reforzar aprendizajes clave, explorar otras actividades con valor pedagógico como ajedrez, robótica o educación financiera, estudiar contenidos regionales o desarrollar proyectos de impacto social. En la educación media superior también se actualizará el marco curricular común para centrarlo en aprendizajes clave que garanticen su pertinencia y su articulación con la educación básica y los fines de la educación. Los nuevos planes y programas entrarán en vigor en dos etapas. La primera a partir del ciclo 2018-2019 con los componentes de desarrollo personal y social y autonomía curricular en todos los grados de educación básica y los campos de formación académica para los tres grados de preescolar, primero y segundo de primaria, primero de secundaria y la educación media superior. La segunda etapa comenzará en el ciclo 2019-2020 con la renovación de la formación académica para el resto de los grados de la educación básica. Para hacer realidad esta transformación educativa en las aulas, se actualizará la formación inicial y continua para los maestros y se desarrollarán materiales educativos adecuados, incluyendo un libro para el maestro con orientaciones didácticas para cada asignatura. El planteamiento curricular es el corazón del nuevo modelo educativo y parte de una premisa fundamental: las niñas y los niños son primero. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Muy buenos días a todas, a todos, los saludo con aprecio y con respeto. Señor Secretario de Educación, Maestro Aurelio Nuño, señor Gobernador del Estado de Morelos y responsable de los temas educativos en la CONAGO, señor Consejero Presidente del INE, señora Diputada, señor Senador, la representación de los padres de familia, pero sobre todo quienes somos parte y tenemos el privilegio de estar aquí. Autoridades federales, estatales. Nuevamente tengo que decir, eventos como este nos permiten reconocernos y estamos los que tenemos que estar. El gobierno federal, los gobiernos estatales, el Congreso federal, las dos cámaras, los padres de familia, los maestros, los niños. No hay más. Eso nos compromete a todos y asumir, como lo venimos diciendo desde este tiempo, la educación es tarea de todos. No podemos centrarla ni en el gobierno exclusivamente, ni a los padres, ni a los maestros. Pero nadie tampoco podemos excluirnos. Quiero iniciar con un lugar común, que a fuerza de expresarse tantas veces y por distintas personas y en diversas circunstancias, de pronto olvidamos que alrededor de este concepto gravita una parte fundamental de nuestra propia existencia. Cito: la educación es el derecho humano que se constituye en la llave de acceso a la construcción y a la exigencia de un mundo mejor. Nada más, pero nada menos. Y si no perdemos de vista esto y no estamos diciendo en cualquier espacio, porque además se vende muy bien, se escucha bonito y se vende bien, sino que lo traduzcamos en acciones concretas, seguramente que estaremos dando un paso que la sociedad está demandando y que nosotros estamos obligados en estas diversas áreas de responsabilidad a sacar adelante. Los mexicanos hemos determinado que la educación pública, laica, gratuita, obligatoria y de calidad es la vía de acceso a la libertad, la justicia y el desarrollo incluyente. A partir de esos principios que los trabajadores de la educación compartimos y defenderemos,
participamos prospectivamente una vez más en la transformación del sistema educativo. Los planes y programas para la educación obligatoria contienen las definiciones para construir la formación de ciudadano que necesitamos para el siglo XXI, porque concretan los fines de la educación en el marco de las transformaciones socioeconómicas, científicas, tecnológicas y geopolíticas en curso. Los cambios entrañan una oportunidad, por supuesto, pero también aparecen por ahí algunos riesgos. Entendiendo que el más grave problema que enfrentamos es la inequidad. Muy pronto nos ha comunicado el señor secretario, va a presentarse el programa de la inequidad, que de pronto no hemos dimensionado de qué tamaño es en nuestro país, que se manifiesta en exclusión, marginación y fractura social. La respuesta obligada a este déficit es la inclusión. La educación no debe seguir dividiendo a los mexicanos entre ricos y pobres. Esta es una nueva oportunidad para que en cada escuela atienda las necesidades generales y específicas de cada uno de nuestros chicos. Los tres componentes curriculares que acabamos de ver en el video, que además me parece muy bueno, la formación académica, el desarrollo personal y la autonomía curricular responden a un mandato: promover y atender el desarrollo integral de los alumnos a condición de que el Estado no abandone a aquellas escuelas que por sus limitaciones, limitados recursos, conviertan la autonomía curricular en una reducción de oportunidades o pongan en riesgo los principios filosóficos del tercero constitucional. Las habilidades socioemocionales que se incorporan por primera ocasión a nuestro sistema educativo formalmente harán posible que su trabajo explícitamente, el que los alumnos fortalezcan la confianza en sí mismos. Sentándose el señor secretario le pregunta, olvidé tu nombre, discúlpame. Sofía. Sofía, le dice, ¿estás nerviosa? Dijo, no, en absoluto. Eso quisiéramos escuchar de todos nuestros niños, seguros, fuertes, conscientes, claros, de que todo esto se hace por ellos. Y no como una concesión, sino como una responsabilidad y obligación que tenemos de cumplirles. Las habilidades entonces socioemocionales es también esta confianza en aceptar riesgos, trabajar en equipo, comunicarse eficazmente, vivir la solidaridad, dialogar. Estos son aprendizajes indispensables para el desarrollo personal que permiten establecer, desarrollar y mantener relaciones privadas y laborales, así como para la ciudadanía activa fundada en valores, derechos y obligaciones. Que de pronto olvidamos este último concepto y exigimos, después de 500 años seguimos pidiendo y no ofrecemos muchos de lo que tenemos que responsabilizarnos. Esto supone la conciencia y el respeto de las reglas y las instituciones que rigen de las sociedades plurales como es México. La ciudadanía activa también requiere un compromiso con la sostenibilidad, como se dice ahora, como signo de responsabilidad y solidaridad con las generaciones futuras. La velocidad y el incremento de la producción, distribución y aplicación de los conocimientos en todas sus formas hace necesario aprender a acceder a los instrumentos apropiados para seleccionar, procesar y aplicar el conocimiento requerido, es decir, lo que venimos escuchando a nivel nacional y que afortunadamente está posicionada la frase, aprender a aprender. Aunado a este enfoque, se han seleccionado aprendizajes clave para que cada educando acceda al desarrollo de sus capacidades para la creatividad, la innovación, la flexibilidad, el trabajo en equipo y la curiosidad intelectual, facilitando así su incorporación exitosa a la sociedad. No es suficiente definir o identificar los aprendizajes clave. Esta responsabilidad se debe ampliar hasta determinar, y aquí está el quid del asunto, quiénes, cómo, cuándo y dónde se han de enseñar esos aprendizajes, para garantizar a todos los alumnos su enseñanza, no importa su lugar de residencia, su etnia, su lengua materna o la condición social en la que nació.
Los aprendizajes transversales son instrumentos muy valiosos para que nos abren las puertas del aprendizaje a lo largo de la vida. Menciono algunos: la comunicación, la resolución de problemas, el pensamiento crítico, el razonamiento, el liderazgo, la creatividad, la motivación, el trabajo en equipo y la capacidad de aprender. De igual manera, las competencias para el dominio de las tecnologías, así como el aprendizaje del inglés, son en este momento de la globalidad recursos económicos, sociales y culturales indispensables para la interacción, porque representan en sí mismo oportunidades de empleo, de educación y también de recreación. Excluir de estas oportunidades a las comunidades geográficamente alejadas o ubicadas en las áreas marginadas de las ciudades y sin conectividad sería una brecha muy, muy grande de superar en el futuro, si eso se permite. Para quienes conocemos el sistema educativo y que ha sido nuestra vida durante siempre, y para miles y miles de maestros, no solo la vida de ellos, sino la vida de sus tíos, de sus hermanos, de sus padres, de sus abuelos, la etapa que hoy se inicia es la más delicada y compleja, porque implica que cada maestro conozca, comprenda y tenga a su alcance los recursos necesarios para abordar con seguridad profesional los cambios curriculares, su enfoque pedagógico y, en conjunto, el nuevo modelo que deviene del nuevo marco legal que define la profesión. De nuestra parte, el llamado a la autoridad educativa federal y a las autoridades educativas en las entidades es a no obviar o minimizar esta etapa, reduciendo a la puesta en práctica de cursos en línea pertinentes o algunas sesiones de los consejos técnicos escolares en los más de 200,000 escuelas. Esto por respeto a nuestros alumnos y a mis compañeros maestros. Para dimensionar esta necesidad, les pido simplemente que valoremos y pongamos como ejemplo el tiempo y los recursos que han requerido los especialistas, los académicos, los maestros y funcionarios al debate, la reflexión y la construcción de este currículo que hoy se presenta. Los maestros también requieren eso, para que lo hagan suyo y puedan comprometerse con niveles de eficiencia y de eficacia que corresponden. Entendemos que toda reforma curricular trae consigo impactos laborales. Asumimos ese desafío, que es diferente a generar incertidumbre. Aprovecho este espacio para reiterar ante las autoridades educativas federal y estatales la demanda del respeto irrestricto a los derechos de los trabajadores de la educación en el proceso de implementación de los nuevos planes y programas de estudio. Una vez más afirmo a nombre de los maestros que el derecho a la educación de calidad y los derechos de los trabajadores de la educación no son excluyentes. Por el contrario, ambos, al complementarse, dan una garantía de que iremos en el camino. Para lograr estas transformaciones que plantea el nuevo modelo y los planes y programas de estudio, se requiere que todas las escuelas tengan la estructura ocupacional completa permanentemente, nuevos y diversos libros de texto, materiales educativos, modernización de la infraestructura y equipamiento escolar, para convertir a las escuelas públicas en espacios que estimulen la creatividad, la curiosidad y el interés de las niñas y de los niños por el aprendizaje. La viabilidad del país está en nuestra capacidad y corresponsabilidad de hacer de la educación de calidad para todos el motor que impulse el desarrollo incluyente y dote de contenido nuestra vida democrática, para hacer de ella una forma de vida desde el enfoque humanista que nos obliga a reconciliar la dimensión de la competitividad y la eficiencia con la dimensión de equidad, para respaldar la justicia social, la igualdad de oportunidades, la solidaridad y la tolerancia. Gracias por su atención. Tiene la palabra el ciudadano Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, gobernador constitucional del Estado de Morelos y coordinador de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la CONAGO. Muchas gracias. La primera expresión del cambio de modelo es que tengamos este formato. La expresión jerárquica se está cambiando, se está democratizando.
como que estamos al mismo nivel. Un poquito más arriba nosotros, pero para que no perdamos el hábito. Segundo lugar, quiero saludar, secretario, por su conducto a todos los funcionarios presentes, señor senador, señora diputada, y quiero reconocer la presencia aquí de estos 100 talentos mexicanos que nos permitieron construir estos planes de estudio. Gracias por haber construido el tercer piso de la reforma. A mis amigas y amigos secretarios de Educación, que ahora estamos viviendo por primera vez después de mucho tiempo y con absoluto respeto a la relación que tenemos con el sindicato, la recuperación de la rectoría del sistema educativo. Y quiero decirles que, como en todas las batallas, en todo lo que en la vida hacemos, el primer gran reto fue la decisión, la voluntad política de hacer la reforma. Eso rompe para los políticos el confort. Eso permite decidir que va a entrar uno a una confrontación. Porque toda acción de reforma implica modificar el estado de las cosas para construir una nueva situación mediante un nuevo arreglo, un nuevo acuerdo. Nadie puede decir, nadie, así el más iluminado de este país, nadie puede decir que esta reforma no contó con el consenso político, condición democrática de todo acuerdo en una sociedad moderna. El debate fue extenso. Aquí están quienes no estuvieron y votaron en contra, y aquí están los que construyeron una mayoría y votaron a favor. Pero todos participaron. Nadie fue excluido de ese debate y de esa toma de decisión que llegó a trascender no solamente al Congreso, a las legislaturas, los congresos de los estados, en tratándose de reforma constitucional. Aquí también participó la pluralidad de los congresos de los estados de la República. No es únicamente quien quiera decir que se hizo desde la cúpula del poder, no. Se construyó con las y los diputados, las y los senadores, el Congreso de la Unión, y pasó por las legislaturas de los estados. Y fue un debate intenso, porque en muchos casos hubo que hacer después observaciones en la Suprema Corte de Justicia, porque la lógica de los intereses locales también fue difícil romperla. Y tuvo que rectificarse y armonizarse toda la legislación local con respecto a la legislación federal. Ese fue el proceso. El segundo paso en esta batalla, nuevo modelo educativo. Porque el primero fue el arreglo de que reconozcamos que en el sistema educativo hoy las reglas son que si hay calidad, demos oportunidad que se muestre. En tanto lo cualitativo no gane y se pierda en el mar del número, no tenemos liderazgos. Hoy empezamos a ver en la educación liderazgos en las escuelas, están las y los mejores. Empezamos a ver eso, con una autoridad moral y profesional ganada en la evaluación. Hoy vemos a supervisores que no son una estructura donde privilegian su lógica política legítima. Hoy vemos supervisores que empiezan a construir liderazgos en zonas escolares y armonizar un diálogo en la escuela y con las y los maestros de sus zonas escolares y sectores escolares. Hay liderazgo, ganado no por decreto, ganado por derecho. Y eso da un gran valor y autoridad. Ese piso nos permitió construir el nuevo modelo educativo, porque ese es el sentido de la reforma. Quedarnos en el nuevo arreglo institucional,
en la evaluación sin contenido, estábamos teniendo, como lo dije alguna vez, fundamentos del siglo XIX y del siglo XX, ya estamos en el XXI y vamos a cumplir la segunda década del XXI. Teníamos que actualizarnos. El mundo cambia rápidamente. Muchos de nosotros jamás pensamos que tendríamos un teléfono celular. Y hoy, por primera vez, nuestros hijos y nietos nos enseñan a nosotros. Ellos son digitales, nosotros somos analógicos. Es un cambio cualitativo en la sociedad. Es un cambio histórico, porque lo que sabíamos es que los padres enseñaban a los hijos. Hoy nos están enseñando los hijos a nosotros, nuestros nietos. Me vinculan rápidamente en el lenguaje de las tecnologías de la comunicación. Esa gran decisión del nuevo modelo educativo, cuando el secretario, en una lógica política legítima, quería mostrar el segundo resultado, se reunió con nosotros la conferencia de gobernadores aquí, en el Salón Bolívar, y acordamos, señor secretario, danos más tiempo. Hagamos de verdad el debate y la consulta con todas las comunidades de maestras, de maestros, de padres de familia, de estudiantes, de especialistas en nuestras entidades. Ganemos esa batalla porque ese es el contenido de la reforma. No es la forma, este es el contenido. Y aplazamos el anuncio, aceptó el secretario y recorrimos 3 meses más para hacer un exhaustivo diálogo, foros, reuniones, encuentros, que creo que han acreditado los secretarios y secretarias aquí presentes en sus entidades federativas. Dimos un gran debate y aprendimos a aprender. Los políticos ahí aprendimos a aprender, a escuchar, a observar qué se planteaba y qué querían las maestras y maestros y cómo teníamos que enfrentar el problema. Y fue un debate muy rico, debo decir, yo participé en varios. Tercer cuestión, se ganó el modelo educativo, los grandes pilares del nuevo modelo, y hay quien dice, llegaron tarde, ya se va el sexenio. ¿Quién sabe los que vengan? Dicen que no quieren la reforma algunos, todo va para atrás. O dicen otros, no, pero ya cuando se acomoden las cosas en el próximo gobierno, va a ser anécdota esto del nuevo modelo educativo. No lo creo. No lo creo porque se ha construido de verdad. Se ha construido con la gente. Y hoy ya los maestros empiezan a hacer suyo el modelo y ya los estudiantes saben que tienen derechos. Y que el derecho de los maestros y maestras no está por encima del derecho de ellos también. Vámonos derecho en los derechos. Aquí no hay derecho de unos sobre otros, aquí todos tenemos derechos. Y en buena hora que los niños sepan que tienen también el derecho a aprender y a tener maestros que les enseñen. Y en este tercer piso, está el planes, los planes. Les quiero confesar que no los conozco todavía plenamente. Mentiría si yo dijera que me puse al tanto, porque no lo he hecho, siendo el modelo educativo, y creo que hay congruencia con los 100 especialistas que acompañaron este proceso, no tengo duda, conociendo a muchos de ellos, que habrá un gran resultado y un producto muy importante. El resumen de la experiencia, yo creo que aquí se va a reflejar en lo que se presenta de planes de estudio. Yo quiero decirles que algo que me tiene convencido es que nosotros hayamos aceptado el reto del siglo XXI y fundar nuestra educación en el modelo de enseñar, de aprender a aprender, enseñar, enseñando, pero sobre todo las matemáticas. Este es un reto, porque, y yo soy abogado, me confieso, las matemáticas, le decía al secretario, es la creación perfecta del género humano.
No importa qué idioma tengas como cultura, qué idioma hables, pero un solo idioma, un solo lenguaje que es universal son las matemáticas. Podrás hablar cualquier idioma, pero el único lenguaje con el cual nos podemos comunicar todos es las matemáticas. ¿Es contrario a un artista? Cuando un artista fija en un lienzo la abstracción del color, la luz, está haciendo matemáticas, porque matemáticas es abstracción. Cuando un poeta escribe un gran poema, está haciendo matemáticas. Hay ritmo, hay una simétrica, hay pasos que inconscientemente tienen que ver con las matemáticas. Cuando un deportista va a hacer algo importante, imagínense hoy el director técnico de la selección, al que le critican mucho que hace rotaciones, pues está haciendo un modelo quizás de respuesta matemática. Yo le dije un día que lo vi, usted es un filósofo del fútbol, espero no equivocarme y que ganemos hoy. Pero decirles que las matemáticas también es la partitura de un lenguaje musical. ¿No son matemáticas las partituras? ¿No son matemáticas también la lógica desde el punto de vista de nuestra formación filosófica, el sentido de la lógica, la abstracción del pensamiento mismo? Bienvenida a las matemáticas, nos equivocamos muchas generaciones en separar las matemáticas de las humanidades. Las matemáticas son fundamentales para modificar radicalmente nuestro modelo educativo. Y esto también es muy importante. La definición que tengamos, y termino aquí, para decirles a mis compañeros y amigos del CENTE y a todos los funcionarios de la Secretaría de Educación Pública, la definición básica de nuestra educación en preescolar y en primaria y secundaria es la formación de las futuras y futuros ciudadanos. Si queremos construir una sociedad más democrática, este modelo que hemos planteado y que han planteado ustedes y esos planes de estudio nos permitirán tener mexicanas y mexicanos mejor preparados, más informados, más libres, más democráticos y una sociedad mucho más fuerte. Esa es la victoria que no se ve en el corto plazo, que se ve en el futuro. Nos alcanzó el siglo XXI, vamos a alcanzar el futuro con este nuevo plan de estudio y con este nuevo modelo educativo. Mi reconocimiento a ustedes, mi reconocimiento a Aurelio Nuño, que ha aguantado la vara, que no se ha doblado, que apostaban muchos que por sus intenciones lógicas de todo político, a lo mejor se pone rápidamente de acuerdo para que no haya conflictos, porque político que se mete a conflictos no es buen político. El que se acomoda las mareas y la lleva y la lleva, ese sí es bueno, porque mira, ni ruido hace. Ha enfrentado los retos de Michoacán, Oaxaca, Guerrero, todos. Se puede un poquito mover, pero no se quiebra, porque si nos quebramos en eso, no es cierto que hay reforma. Tenemos que convencer a todos de que la reforma va y convencer a los que aún se resisten y menos creerle a los que prometen que la van a echar atrás, porque no vamos a permitírselo. Muchas gracias y felicidades.
nuevos planes y programas de estudio se construyeron con la participación de maestros y otros especialistas en distintas disciplinas. Su objetivo es que todas las niñas, niños y jóvenes puedan ejercer su libertad y detonar su creatividad con una educación de calidad que les permita desarrollarse plenamente en el siglo XXI. ¿Cuáles serán las principales innovaciones en los contenidos educativos? De lo que se trata es de hacer lectores, escritores, es decir, ayudar a que los estudiantes se incorporen a la cultura escrita y sean capaces de utilizar el lenguaje en diversos contextos de distintas maneras. Pero también importa que la escuela los prepare para poder seguir en la escuela, es decir, para que el lenguaje les sirva para aprender historia, les sirva para aprender ciencias, les sirva para aprender matemáticas. Y no se trata solo que los niños aprendan a hablar, sino a usar el habla en un intercambio comunicativo. El énfasis en este intercambio comunicativo pues garantiza que se aprende el inglés de una manera integral. Se abandonan las prácticas memorísticas, se pone acento en, por ejemplo, en las matemáticas, más en las matemáticas en uso, más en una introducción intuitiva a las matemáticas y progresivamente ir hacia la formalización. Y el otro aspecto es la flexibilidad, porque en los programas vigentes hay mucha rigidez, hay un ritmo impuesto para el aprendizaje de los diferentes temas y bueno, en la nueva propuesta eso se flexibiliza. Se busca que la matemática o los saberes matemáticos sean puestos en juego en los contextos donde vive el estudiante. Y no me refiero solo a su vida inmediata, también lo que imagina, lo que lee, lo que piensa. O sea, lo que queremos es desarrollar una forma matemática de pensar. Va una visión de la naturaleza de la ciencia más dinámica, una ciencia que es más cambiante, una ciencia que requiere de procesos, ¿no?, largos de aprendizaje. Otro de los problemas que tiene la mayoría de los currículums previos es que los aprendizajes, por el hecho de ser enunciados, se da por supuesto que son aprendidos o que deben ser aprendidos y no hay un proceso de largo plazo. En este currículo sí se plantea un proceso de largo plazo, un proceso progresivo de cómo a lo largo no de un ciclo escolar sino de diversos grados escolares desde la básica, desde los primeros años, hay un elemento de progresión, de refinamiento de cómo se van a ir construyendo todas esas acciones en los chicos. Se va construyendo una explicación de la historia y todo lo que se recuerde en ese proceso está bien, es una retención que necesitamos, pero el chiste justo es no memorizar como si ese fuese el fin del aprendizaje histórico, sino sobre todo comprender procesos, entender la complejidad de las circunstancias históricas y en el camino ir recordando las cosas que nos ayudan precisamente a explicar. Algunas de las principales innovaciones producto de la experiencia de la valoración de lo que se ha hecho durante varios años es, por ejemplo, la reducción de los contenidos. Tenía un énfasis antes informativo, se está apostando más al desarrollo de capacidades, de competencias y por lo tanto el enfoque que ahora más se enfatiza es el vivencial. Se trata de generar situaciones de aprendizaje donde los niños experimenten lo que se espera vivan en una sociedad democrática. Es muy importante que los niños y jóvenes entiendan que forman parte de un proceso de construcción personal, pero de construcción social, y que ese proceso de ser parte de una comunidad de diferentes tamaños tiene toda una trayectoria. La consideración del pensamiento artístico como un eje fundamental del proceso educativo, es decir, empezar a ver cómo los niños piensan el arte, cómo la sienten. La revaloración de la experiencia estética como constructora de conocimiento, eso yo creo que es fundamental. En particular esto de la educación socioemocional, que es algo realmente innovador en el mundo y además se introduce como una nueva asignatura, se elaboraron materiales, se diseñaron también cuáles son los niveles de logro por cada dimensión de la educación socioemocional y también por cada grado. Y México lo que hace es que es el primer país que lo introduce formalmente en la educación obligatoria. El área de educación física ha estado integrada durante mucho tiempo a los planes y programas de nuestro país.
hoy tiene el plus, yo diría, de que está, se están entre los tres niveles, preescolar, primaria y secundaria, están concatenados, están amarraditos. Es decir, que hay una secuencia que podríamos decir que viene de menos a más, de hacer nuestros niños que son novatos en la cosa del movimiento, por decirlo así, con todo cariño lo hago, a que sean expertos, a que sean dueños de sí mismos. Entonces, la inclusión ahorita de la educación física, pues habla de una preocupación pedagógica importante de no desatender una parte de la educación integral. Con el nuevo modelo educativo, los mexicanos estaremos listos para competir aquí y en todo el mundo. Secretaría de Educación Pública. Corresponde el uso de la palabra a la alumna de secundaria de Ocosocuautla, Chiapas, Sofía Cañas Urbina. Pues primero, muchas tardes a todos. Es un gran honor estar aquí y poder compartirles un poco de lo que pienso. Un saludo al secretario de Educación y bueno, yo soy Sofía Enguiller Cañas Urbina. Tengo 15 años de edad y estudio en la Escuela Secundaria Belisario Domínguez Palencia en Ocosocuautla, Chiapas. Ya estoy en tercero de secundaria, entonces el próximo ciclo escolar voy a entrar a la prepa. Bueno, aquí están mis dos hermanos, Renata y Daniel, y mi mamá me acompañan en este evento. Bueno, yo quiero platicarles de muchas cosas. Pero en primer lugar está mi interés en las matemáticas, por qué me gustan y mi experiencia en esta materia. Desde siempre esta ha sido mi materia favorita en la escuela. De alguna manera siempre se me ha facilitado y siento, no sé, o sea, en comparación a otras materias, pues es mi favorita. Y empecé a participar en los concursos de matemáticas cuando estaba en primero de secundaria. Ahí como que en mi escuela hay un club y pues ahí fue donde me empezaron a apoyar, me impulsaron y a eso me he dedicado durante estos 3 años. Puedo decirles, ahorita soy seleccionada nacional de matemáticas para representar a México en la International Mathematics Competition 2017, que va a ser en la India del 25 al 31 de julio. Van a representar a México 12 alumnos, 4 de primaria y 8 de secundaria, y solo hay 2 niñas y yo soy una de ellas. Es un gran orgullo, o sea, es una responsabilidad. Yo quiero dejar muy en alto a México y pues me voy a concentrar mucho en eso. Me queda muy poquito tiempo, menos de un mes. Y bueno, ¿qué más? He participado en muchos concursos nacionales, estatales y regionales de matemáticas. Me divierto bastante. En mayo de este año, fue la Olimpiada Nacional de Matemáticas para alumnos de primaria y secundaria en Jerez, Zacatecas, y logré la medalla de oro para Chiapas. Y el noviembre del año pasado fue la Olimpiada Mexicana de Matemáticas y logré una medalla de bronce. Este es un concurso un poco más difícil porque ya participas en una sola categoría. Y bueno, a mí me encantan las matemáticas porque siento que es como que tienes una caja de herramientas. Tú le puedes ir agregando herramientas, puedes ir perfeccionándolas, solo necesitas que tener interés en eso, o sea, dedicarle un poco de tiempo y ya. Tú resuelves los problemas de matemáticas con esas herramientas, como tú quieras. Para resolver cada problema siempre hay muchas soluciones y pues eso es lo que me divierte. Me alegra que este nuevo programa educativo tenga mucho énfasis en el pensamiento matemático, porque yo pienso que todos tienen lo que se necesita para que les vaya bien en matemáticas, todos tienen la capacidad, todos pueden desarrollar el razonamiento, solo es necesario que alguien los impulse, puede ser sus papás, sus maestros, solo necesitan despertar ese interés. Por ejemplo, mi mamá es maestra en la UNACH, en la Universidad de Chiapas, y da clases de ciencias químicas. Entonces, desde que somos pequeños, a mis hermanos y a mí nos da clases de muchas materias
y bueno, no solo de matemáticas, puede ser historia, español, y despertó nuestro interés en el estudio. Para nosotros nos divertimos, también mis hermanos participan en matemáticas y a los tres nos ha ido muy bien. Bueno, siento que es un reto esto de las matemáticas en el país, porque pues todos tienen esa idea de que las matemáticas son aburridas, difíciles, y esto empieza desde pequeños, o sea, cuando entran a la escuela ya vienen con esta idea, y eso es difícil para el maestro, ¿no? Tiene que lidiar con esta situación y aparte enseñar. Entonces, pues es algo que se necesita ir cambiando poco a poco. Es un poco más difícil para las niñas, por ejemplo, porque está la idea de que las matemáticas definitivamente no son para las niñas. Yo, por ejemplo, fui a un foro para prueba, a Puebla para desarrollar un programa con perspectiva de género. Educación desde el preescolar con perspectiva de género, y pues analizamos las causas y las consecuencias de este fenómeno, ¿no? De que las niñas le tienen mucho miedo. Y pues yo llegué a la conclusión de que lo que se necesita es educación para cambiar la idea de las niñas, de los maestros y de los padres, para que lo que puedan lograr las niñas en las nuevas generaciones, en ingenierías, ciencias, pues su papel suba, ¿no? Es un reto. Se va a lograr con tiempo, por ejemplo, con este nuevo programa de educación, y no es algo que va a ser de la noche a la mañana. Se necesita el esfuerzo de todos. Y por último, quiero dar un mensaje a todas las niñas y niños de México que me están escuchando. Y es que si alguien les dice que algo es difícil o aburrido, no se queden con esa idea. Tienen que experimentar, aprovechar las oportunidades que les dan en su casa, en su escuela, sus maestros, sus papás, y atrévanse, porque ustedes son el futuro de México y así es como vamos a avanzar. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes, sean bienvenidos a esta que es la Secretaría de Educación Pública y es la Casa de la Educación de México y es su casa. Quiero saludar y agradecer al gobernador de Morelos, a Graco, por el acompañamiento y también la fuerza y el valor que ha tenido en impulsar desde el primer momento, como él ya nos lo explicó muy bien, la reforma educativa, después el impulso al modelo educativo, ahora a esto que es uno de las piezas de este nuevo modelo educativo, que son los planes y programas, como lo ha hecho y que además ha hecho un gran liderazgo como el responsable de los temas educativos en la CONAGO. Muchas gracias, Graco. Y a través de ti saludo a todos los gobernadores que trae su representación y por supuesto a todas las secretarias y secretarios de educación de todo el país que hoy nos acompañan. Muchas gracias y felicidades por tu esfuerzo, Graco. Gracias. Saludo también al maestro Juan Díaz de la Torre. Muchas gracias, maestro. Igualmente, muchas gracias por el compromiso, por el acompañamiento y por el apoyo y la participación decidida en este proceso de cambio y transformación educativa. Lo saludo a usted y saludo a todos los miembros del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que aquí nos acompañan y que también han trabajado arduamente y fuertemente en todos estos procesos de cambio, incluido este tema de los nuevos planes y programas. Saludo también a todos quienes nos acompañan, miembros de la sociedad civil que trabajan en diversos temas educativos y que hoy nos están acompañando. Les agradezco aquí su presencia y por supuesto y de manera pues con un gran reconocimiento y con un gran cariño a muchos de los casi 100 expertos y maestras y maestros frente a grupo, asesores técnico-pedagógicos, tutores, etcétera,
que participaron y nos ayudaron a construir estos nuevos, estos nuevos planes y programas de estudio. Los mayores talentos de nuestro país en materia educativa trabajaron a favor del país, a favor de la República, en la construcción de estos planes y programas. Expertos en pedagogía, expertos en diversas disciplinas, en lenguaje, en español, en inglés, lenguas indígenas, en matemáticas, en educación cívica y ética, en historia, en ciencias sociales, ciencias naturales, con expertos en física, química, biología, etcétera, humanidades, todas las áreas del conocimiento y la pedagogía, todos se pusieron a trabajar en favor de la construcción de estos planes y programas. Y por supuesto también, como lo decía hace un momento, maestras y maestros que están día a día en la batalla cotidiana de educar a los niños y a las niñas. Maestras y maestros que están frente a grupo, maestras y maestros, directoras, directores, por cierto, hablando de directoras y directores, saludo a la maestra Chela, la directora de mi escuela primaria, que aquí nos acompaña y que también mucho nos ha acompañado y nos ha apoyado en estos procesos. Muchas gracias, Chela. A ver cómo calificas mi discurso, Chela. Cada vez que te veo, además de que me da mucho gusto y me emociono, pero también me pongo nervioso. Entonces, me acuerdo de las conferencias en la escuela. Chela dirige una escuela que tiene un método basado en la educación Freinet y que es un método que sigue siendo en muchas medida innovador y que muchos de los elementos de este nuevo modelo educativo han buscado seguir esa vocación de educar para la libertad y para la creatividad. Y que sabemos que eso es lo que queremos, que eso es lo que buscamos, así es que muchas gracias, Chela, y con ella a todas las maestras y maestros, muchos que hoy aquí nos acompañan, que participaron en este gran proceso de cambio y de transformación educativa. Déjenme, recapitulando un poco, ya vimos muchos videos que creo que explican muy bien la esencia de estos nuevos planes y programas, al igual que quienes me han antecedido en el uso de la palabra. Pero es importante, y quiero recapitular que lo que hoy presentamos es un paso más de un gran esfuerzo colectivo, como bien lo explicó el gobernador del estado de Morelos. Un proceso de cambio y de transformación educativa que hemos construido entre todos, que inició con la reforma educativa, que siguió con la construcción del nuevo modelo educativo, que fue efectivamente un largo proceso de diálogo con diversos foros, tanto nacionales como estatales, con una larga discusión abierta a los expertos, a los maestros, en fin, muchos de los que están aquí también participaron en esos foros y que nos permitió llegar a la construcción de un nuevo modelo educativo, ponerlo en blanco y negro, poner ahí las principales políticas y su visión de largo plazo para hacer un cambio global e integral del sistema educativo. Y como parte de ese nuevo modelo educativo, en uno de sus pilares, que es el cambio, la transformación en el modelo pedagógico, en el modelo de enseñanza y aprendizaje de nuestro país, una pieza clave son los planes y programas de estudio que el día de hoy estamos presentando. Y de estos nuevos planes y programas yo quisiera destacar cinco grandes transformaciones, que es lo que hoy se están presentando. La primera es que estamos pasando de planes y programas que tenían una gran extensión, pero muy poca profundidad. Robando una frase de Elisa Bonilla, quien dirige todo el esfuerzo de desarrollo curricular de la Secretaría de Educación Pública, que también felicito por el extraordinario esfuerzo. Tomando prestado una frase de Elisa, estamos pasando de planes y programas que tenían una hectárea de extensión, pero tan solo un centímetro de profundidad. Y lo que aquí queremos es tener una mayor profundidad, menos extensión, pero mayor profundidad, porque lo que nos interesa es que los niños y las niñas puedan tener un aprendizaje profundo y completo de lo esencial, de los aprendizajes clave, los que les van a servir para toda la vida y a lo largo de la vida y les van a permitir aprender a aprender, pero además aprender a lo largo de la vida. Esa es una primer característica y es un primer cambio muy importante de estos nuevos planes y programas.
El segundo tiene que ver con que estos planes y programas buscan una educación integral. ¿A qué me refiero con una educación integral? Que por supuesto hacen un énfasis muy importante en los temas académicos, en las disciplinas que tienen que aprender los niños, centralmente, y ahorita hablaré de ello, en el lenguaje, en las matemáticas y en el conocimiento del mundo social y natural, pero que la educación va más allá de ello. Y por eso también en estos planes y programas es tan importante el desarrollo personal de los estudiantes. ¿Cómo? Dándole mayor énfasis a la educación artística, dándole mayor énfasis a la educación física, pero de manera muy clara y novedosa, como lo veíamos ahorita el video y lo decía Emiliana, siendo un país que se pone a la vanguardia y al ser, si no el primero, por lo menos uno de los primeros países del mundo que introduce en el currículo lo que se conoce como habilidades socioemocionales. ¿Qué es esto? Pues son un conjunto de habilidades para que los niños y los jóvenes aprendan a conocerse a sí mismos, para que aprendan a regular sus emociones, para que aprendan a convivir con los demás, para que sepan trabajar en equipo, para que estén seguros de sí mismos y lo más importante, todo esto para que sean felices. Y estas habilidades socioemocionales que antes se pensaba que se nacían con ellas o no, o que en todo caso solo eran parte del ámbito privado, que sigue siendo muy importante la educación en la casa, sin duda alguna, pero hoy sabemos que también se pueden aprender, desarrollar y practicar en la escuela como se hace con las matemáticas, el español o el inglés. Y esa es la segunda gran novedad o cambio importante de estos planes y programas. El tercer cambio, muy importante y profundo, tiene que ver con la autonomía curricular. Esto también es un cambio y una novedad en nuestro país. Estamos pasando de un currículo en la educación básica totalmente nacional y obligatorio, rígido, que no permitía, al menos en el papel, a que las escuelas pudieran proponer y poner en práctica su creatividad o, dependiendo de la inmensa diversidad que tiene nuestro país, pudieran adaptar contenidos a la realidad de su estado, de su municipio, de su comunidad o de la preferencia de la propia escuela. Hoy, más o menos, esto variará, pero el 20% del tiempo y de los contenidos se va a permitir que haya autonomía curricular. El 80% restante seguirá siendo un currículo nacional obligatorio, en donde se buscará que todos los niños sigan un aprendizaje similar, pero habrá un 20% más o menos que por primera vez va a permitir que las escuelas determinen qué es lo que quieren hacer. Profundizar en los aprendizajes clave, para profundizar en el español o en las matemáticas o en su caso en un segundo idioma, o prefieren tener actividades como el ajedrez, la robótica, en fin, educación artística, teatro, talleres de lectura, en fin, una gran variedad de temas que va a permitir que esa autonomía curricular haga que las escuelas detonen su creatividad y puedan definir contenidos de acuerdo a la realidad geográfica en la que cada uno de ellos se encuentra. El cuarto cambio importante que estamos aquí teniendo tiene que ver con una mejor articulación entre los niveles. Es decir, en los planes anteriores no acababa de existir una articulación del preescolar a la primaria, de la primaria a la secundaria y de manera particular del término de la educación básica a la educación media superior. Y hoy esa articulación se está haciendo de mejor manera para tener un trayecto coherente y que lo que se aprende en preescolar tenga un seguimiento lógico con lo que se aprende en primaria y de ahí en secundaria y así hasta la educación media superior. Y por último, el quinto gran cambio y que es el más importante de todos, es un cambio y una transformación en la manera de la enseñanza, en la forma como queremos que se enseñe y en la manera en la que queremos que los niños y las niñas aprendan. Es aquí en donde en la parte de los planes y programas se hace realidad lo que hoy ya es un emblema del nuevo modelo educativo y es que los niños aprendan a aprender. Por ejemplo, en el caso de la enseñanza de la lengua, del español, se está haciendo algo muy innovador que va a ser cambiar el enfoque de la alfabetización inicial, es decir, de la manera en la que aprenden a leer y escribir los niños y las niñas al inicio de la primaria. ¿Qué es lo que estamos buscando? Pasar de que simplemente aprendan o memoricen letras
a que tengan una comprensión profunda del lenguaje y que puedan estar inmersos en una cultura escrita. Queremos pasar de simplemente una decodificación mecánica de palabras, sílabas o letras, a que puedan tener una comprensión, reitero, profunda del lenguaje que les permita comprender con mucha profundidad cuando tienen que leer un texto, que puedan expresarse con gran claridad y con gran profundidad y con buen manejo del vocabulario y por supuesto que tengan la capacidad de ordenar el pensamiento porque para eso también nos ayuda el lenguaje. Y ese es un cambio extraordinario que se está poniendo en este nuevo, en estos nuevos planes y programas de estudio. En el caso de las matemáticas, lo que queremos es que las niñas y los niños de todo México sean como Sofía, que ya la vimos, es una enamorada de las matemáticas, que nos va a representar y va a poner el nombre de México en alto próximamente, porque ella ha entendido y ha logrado ver que las matemáticas es algo extraordinario, algo que ayuda para la vida, pero que además pueden ser divertidas. Que las matemáticas, y eso es lo que buscamos en estos planes y programas, vayan más allá, o se entienda que las matemáticas son más que números y fórmulas, sino es una manera de pensar, una manera de crear y construir un pensamiento abstracto, pero que también tiene una aplicación en la vida cotidiana, y que esa aplicación en la vida cotidiana es útil y pueda atraer a todas las niñas y a los niños, como Sofía, a quien felicito por sus extraordinarias palabras, por su tenacidad, por su vocación y porque además estoy seguro que nos va a representar a todo México próximamente con mucho éxito y que nos hace sentir muy orgulloso. Muchas felicidades, Sofía. En el caso de la historia, queremos pasar simplemente de memorizar o de enseñar historia a que se genere un pensamiento histórico, es decir, que se entiendan los procesos históricos y sus consecuencias, que es lo que estamos buscando, que los niños y las niñas y los jóvenes formulen las preguntas correctas para entender un proceso histórico, en lugar de seguir memorizando o teniendo que aprender muchas cosas que al final terminan sin tener sentido. Y así me podría ir enumerando cada uno de los campos y cuáles son los cambios, pero aquí la esencia es un cambio y una transformación en la enseñanza extraordinaria para que los niños y las niñas, reitero, aprendan a aprender a través de estos nuevos planes y programas. Y con estos cambios, y con esto quiero finalizar, obviamente no se limitan a únicamente transformar los planes y programas de estudio. Para hacer un cambio de esta magnitud, que en muchos aspectos es un cambio radical, se requieren muchas otras cosas. Se requiere sin lugar a dudas, una transformación en la formación inicial de las maestras y de los maestros acorde con estos nuevos planes y programas y con esta nueva visión, y por eso próximamente estaremos presentando la transformación y el apoyo al fortalecimiento de las escuelas normales del país. Se requiere también… Se requiere también un cambio y una transformación en la formación continua de las maestras y de los maestros para apoyar su desarrollo profesional acorde con este cambio que estamos buscando. Se requiere también, y lo decía hace un momento el maestro Juan Díaz, un énfasis muy especial en las mexicanas y los mexicanos más rezagados, quienes menos tienen, quienes menos oportunidades tienen. Y tenemos que romper con la desigualdad que existe en nuestro sistema educativo para que estos planes y programas, este cambio pedagógico, este cambio de enfoque, no llegue a unos cuantos, sino llegue a todos. Y por eso también próximamente vamos a estar presentando la nueva estrategia de equidad e inclusión para este cambio educativo. Y por supuesto también va a requerir de nuevos materiales educativos, acorde con esta visión. Y en los próximos días vamos a estar presentando a los trabajos, muchos de aquí presentes, de expertos que estarán elaborando los nuevos materiales y los nuevos libros de texto, en donde además vamos a recuperar el libro del maestro como una pieza clave para continuar en este proceso de aprendizaje. Yo quiero simplemente, porque ya me extendí mucho, concluir diciéndoles lo que todos los que estamos aquí sabemos, pero que no hay que dejar de repetir.
Y es que la única manera en la que realmente nuestro país pueda tener una transformación de fondo en el desarrollo de su economía, en la justicia, en la seguridad y en que México sea uno de los países más exitosos del siglo XXI, depende de que tengamos un proyecto educativo exitoso, que prepare a los niños y a las niñas para ser felices y para poder competir con quien sea y en donde sea, en cualquier lugar del mundo, y junto con ese proyecto educativo, tener un proyecto de nación volcado en la ciencia, la investigación y el conocimiento. Esa es la ruta por la que México podrá ser un país muy exitoso, y este nuevo modelo educativo y estos planes y programas son apenas un primer paso, pero un paso en esa dirección. Muchas gracias y felicidades a todos los que participaron en este proceso. Damas y caballeros, es así como damos por concluido este evento. Agradecemos su amable asistencia. Que tengan una excelente tarde.